legal, moral o constitucional. Makes any legal, moral, or constitutional sense. One of the reasons for the invasion. Uno de los motivos de la invasión fue de borrar la imagen de debilucho que tenía Bush. Había cumplido con el derramamiento de sangre necesario para mostrar su fuerza y machismo. Para los militares fue una oportunidad para exhibir su destreza. That's real bad. Si matan a un marino norteamericano, eso es grave. Si amenazan o agravian a la mujer de un norteamericano, si amenazan a la mujer de un teniente mientras lo patean a él, como presidente, me encargo de eso. When he would say that the loss of American life was the last straw. Cuando decía que la pérdida de vidas norteamericanas era el colmo, seguramente se pudo haber hecho algo en cuanto a hacer una denuncia ante el Tribunal Mundial de las Naciones Unidas o la OEA, pero invadir el país por eso es absolutamente ridículo. El pretexto de invadir para salvar a los norteamericanos es el mismo de siempre. La verdad es que habían 35.000 norteamericanos allá y ninguno corría peligro. Yo estuve allá 3 semanas antes de la invasión. No hay pruebas, ni siquiera creo que el gobierno se molestó en respaldar esta declaración. Las metas de los Estados Unidos han sido las de salvaguardar a los norteamericanos y de defender la democracia en Panamá. Luego el presidente Bush anunció que debíamos restaurar la democracia en Panamá. ¿Cómo es posible restaurar algo que jamás ha existido? Panamá nunca ha tenido democracia desde que la moldeamos a nuestro gusto en 1903. Lo único que logramos fue restaurar el dominio norteamericano sobre Panamá. El nuevo gobierno instalado por la invasión estaba encabezado por los candidatos que respaldara a los Estados Unidos en la anulada elección nacional en Dara, Calderón y Ford. Horas antes de la invasión, estos fueron trasladados a una base militar estadounidense donde fueron jurados como presidente y vicepresidentes. Pero el nuevo mando recibió muy poco apoyo de parte de los panameños. Manifestaciones antigubernamentales se dan con frecuencia y la fuerza pública ha hecho varios intentos de dar un golpe militar al gobierno. El ejército norteamericano fue movilizado en varias ocasiones para detener las insurrecciones. Siempre que hay crisis, el ejército norteamericano se interpone. Dan órdenes, subyugan al ejército del país ajeno por falta de confianza. El conflicto sigue allí. La oligarquía está consciente de que sin el apoyo de los Estados Unidos no llevarían al mando de este país. El presidente Endara le quita importancia a la ocupación militar norteamericana en Panamá. Todo ha vuelto a la normalidad. La ocupación apenas sigue en pie. No se ve ni se siente su presencia en Panamá. Sin embargo, sí hay uno que otro por allí, aunque no lo llamaría una ocupación. It's not really an occupation. Of course he's not going to say that that Panama is occupied. In fact, he might not even call it an invasion. Claro que no va a decir eso, que Panamá está ocupado. Hasta podría decir que el país nunca fue invadido. No fue su gente la que murió en la masacre. Él vive entre ricos, con la oligarquía. Sus intereses fueron protegidos. Él no gobierna Panamá. Es el fantoche del gobierno de Estados Unidos. Ellos son los que rigen Panamá. Están a cargo de todos los ministerios. Él solo obedece. El gobierno de Bush declaró que un motivo principal de la invasión era derrocar a Noriega a fin de eliminar el narcotráfico entre ambos países.
En los dos años transcurridos desde la invasión y según datos suministrados por la Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos, es posible que se haya duplicado la cantidad de cocaína entrando al país, existiendo considerable evidencia que miembros del nuevo gobierno panameño, inclusive el presidente Endara, estén involucrados a través de bancos comerciales y compañías fraudulentas. La economía panameña participa en el narcotráfico y la venta de armas, además de ejercer prácticas bancarias sospechosas, lo cual involucra la élite panameña, o sea, la misma gente que está a cargo del gobierno apoyado por los Estados Unidos. Endara y Ford, todos los panameños sabemos que esos son verdaderos narcotraficantes. La oligarquía panameña tiene una larga historia de participación en el narcotráfico. Desde unos años antes y a lo largo de la invasión, el gobierno de Estados Unidos, junto con los medios de comunicación, se dedicaron a envilecer la imagen de Manuel Noriega. General Noriega became a mythic figure. There was an attempt to personify in Noriega. El general Noriega se convirtió en una figura nefasta. Es interesante que cuando tomamos posesión de su oficina encontramos unas pijamas rojas, unos fetiches del vudú, cocaína y fotografías pornográficas. Resulta que yo estuve en Chile durante el golpe que derrocó a Allende. Y sucede que también allá encontraron unas pijamas rojas, cocaína y las fotografías pornográficas. La proliferación de datos en su contra fueron el pretexto para invadir a Panamá. Para decir, invadimos a Panamá a causa de Noriega. No sé cómo. ¿Cómo los norteamericanos pudieron creer eso? ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Si Noriega ya había sido capturado, habrían podido tomárselo, pero los norteamericanos no lo querían. Lo que querían era destruir el ejército panameño para meter mano a los tratados. En un principio, el gobierno de los Estados Unidos no mencionó la eliminación de las fuerzas de defensa de Panamá. Más tarde, anunciaron que el exterminio de las fuerzas de defensa había sido uno de los objetivos principales del plan. En ese caso fue necesario derrocar a Noriega junto con sus cómplices, quienes controlaban un gobierno reprensible, inclusive los elementos de las fuerzas de defensa, para así eliminarlos completamente. Uno de los principales objetivos de la invasión fue el de destruir las fuerzas de defensa. ¿Pero por qué? El tratado sobre el Canal de Panamá indica claramente que Panamá será responsable de la protección del canal en el año 2000. Para hacerse responsable de un país es necesario contar con el ejército. La eliminación o liquidación de las fuerzas de defensa implica que la única presencia militar en nuestro país será la norteamericana, como siempre. Lo que ellos realmente están buscando es quedarse en Panamá después del año 2000. Eso es lo que ellos han logrado. Para destruir la fuerza de defensa como tal lo hicieron, imponer un gobierno dócil a sus intereses y luego entonces hacer de Panamá el centro de control de toda América Latina. The invasion sets the stage. La invasión nos señala las guerras del siglo XXI en Sudamérica. La invasión de 2.000 millas de Washington a Panamá se llevó a cabo desde las bases norteamericanas. La importancia del Comando Sur sería penetrar otras 2.000 millas que nos llevarían al centro de la región andina, donde se cultiva la coca y donde probablemente se lleven a cabo las guerras de la próxima década. Panama is another example of
Panamá es un ejemplo de cómo se destruye un país por querer salvarlo. Es el mismo papel que Estados Unidos siempre ha desempeñado en los países del tercer mundo. Los invade, los saquea y luego los deja pudrirse. Se nos dañó el país, se nos dañó nuestros hogares y no hemos tenido respuesta concreta. Entonces, ¿qué nos queda? Tirarnos a la calle. Si no perdimos la vida en la guerra, vamos a perder peleando nuestros derechos. George Bush, que ojalá a sus hijos no le pase lo que le está pasando a mi hija, que no desea vivir. Que ojalá su generación no pase la que va a pasar la generación de nosotros. Que le pida a Dios y que le pida mucho perdón por todo el daño que le ocasionó a muchos familiares aquí. Hace un año el pueblo panameño vivía aterrorizado por un dictador. Hoy se ha restaurado la democracia y Panamá es libre. En marzo de 1991, Endara propuso una reforma a la Constitución panameña para abolir en forma permanente el derecho de que ese país mantuviera un ejército. Ese mismo año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley de renegociación de los tratados a fin de asegurar la legítima y continua presencia militar de los Estados Unidos en Panamá, dando como motivo que Panamá ya no estaba capacitada para asumir la defensa del canal. Till I go down, oh yeah, till I go down, I'm not gonna shut my eyes till I go down. Shut my eyes. I've already seen the lights on the faces of the men of war, leading people to the killing floor. Till I go down, till I go down, oh yeah, till I go down, I'm not gonna shut my eyes. Till I go down, till I, till I, till I.